Cena 1, toma 3. Acción. Mira, estamos ahora en el interior de otra de las joyas del arte mudéjar toledano, que es la que llamamos la Sinagoga del Tránsito. El nombre original de este edificio era la Sinagoga de Samuel Halevi. Samuel Halevi Abulafia fue un judío muy importante en la corte de Pedro I, el Cruel, en el siglo XIV, y el monarca permitió a su amigo Samuel que construyera este magnífico edificio a finales ya del siglo XIV. Otra curiosidad que encontramos en este edificio es también en ese precioso artesonado que cubre nuestras cabezas. En la última restauración, los arqueólogos e historiadores han encontrado unas estrellas que intentan emular a esas estrellas que cubrió al pueblo sefardí cuando tuvieron que irse trasladando como consecuencia de la destrucción del segundo templo de Jerusalén y fueron entrando a la península o a Sefarad durante, seguramente, pues hacia siglos antes de Cristo. Sinagoga es cuando 10 o más judíos se reúnen a orar y está la Torá delante, por lo cual cuando tuvieron que avanzar y cambiarse de países y tienen muchas veces que reunirse bajo el cielo estrellado, siempre que haya 10 o más judíos, eso es sinagoga.